A todos nos pasa la inflamación. Después de comer algo que no es tan saludable o incluso cuando comemos cosas saludables. Es incómoda, molesta y a veces hasta nos puede causar inseguridad. Es algo muy normal y le pasa a todo el mundo. La buena noticia es que en este video yo te voy a enseñar ejercicios para desinflamar nuestro abdomen y sacar todos esos gases que nos provocan los alimentos de manera rápida. Un tip que te voy a dar es que te tomes un tecito de anís estrella antes o después de hacer esta rutina. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a recostarnos sobre nuestro tapete y antes de empezar con algunos ejercicios, vamos a masajear suavemente nuestro abdomen de arriba hacia abajo, como lo están viendo a continuación. Aquí es un truco bastante efectivo que vamos a estar haciendo entre cada set de ejercicio o cada que cambiemos de posición. Así que siempre mantengan en mente masajear nuestro abdomen entre cada ejercicio. Y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a pasar nuestras manos por abajo de nuestras piernas. Venga, llevamos dos repeticiones, pero vamos a levantar el torso completamente. Venga, llevamos tres, cuatro. Estamos haciendo una V, si se dan cuenta, con nuestro cuerpo. Y eso va a ayudar a que poco a poco los gases se vayan acomodando sin darnos cuenta. Eso es lo padre de hacer abdomen, que mientras hacemos un abdomen planito también nos ayuda a desinflamarnos. Si tú eres de esas personas que no tienes llantitas o no sientes que tienes sobrepeso, pero tienes el estómago bastante inflamado, estos ejercicios te van a ayudar un montón a bajar la pancita y hacer que se te vaya la inflamación. Así que venga chicos, seguimos. Vamos, recuerden que también hay que dejar las sodas de lado durante un tiempo y las harinas para que nos funcione más el desinflamarnos rápido. 17, venga chicos, llevamos 17, 18, seguimos. 19, una más, venga. Y 20, muy bien, cambiamos. Venga, vamos a cambiar de ejercicio. Nos giramos y nos ponemos en plancha para hacer bicicletas llevando nuestra rodilla hasta lo más pegado del abdomen posible. Vengan, aprieten ese abdomen y sientan cómo poco a poco van a ir acomodando todo eso que tienen dentro. Los gases van a irse acomodando para encontrar camino y salir. Oigan, algo que les voy a decir, y eso sí, no tengan el pendiente, es que estos ejercicios probablemente les van a sacar gases, así que no se me pongan tímidos, de eso se trata, sacar todo lo que nos sirva. Nos volteamos y venga, hacemos pierna, 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 recargándonos en nuestro codo. Venga, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, venga, seguimos. Ya casi, resistan un poquito más. Yo sé que probablemente sienten un poco de incomodidad, pero se van a sentir mejor al finalizar esta rutina. Y ahora sí, vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a hacer squats, sentadillas, y vamos a hacer 10 repeticiones. Venga, 2, 3, no se me asusten si en esta repetición empieza a salir todo lo que no queremos. Venga, para afuera, sin inhibirse. Venga, 9 y 10. Cambiamos, nos volvemos a sentar en el tapete y nos ponemos en posición de V, piernas levantadas, codo con rodilla contraria, lado a lado. Venga, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Venga, sigan, vamos. Seguidito de esto vamos a tocar palma con pie contrario. Venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta que yo diga que nos detenemos. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Aprieten abdomen y descanso. Muy bien.
Y ahora sí, vamos a volver al principio. Nos recostamos y volvemos a masajear el abdomen. Venga, disfruten ese masaje, disfruten este descansito y volvemos al ataque por un último set. Ahora sí, volvemos a comenzar y venga, 20 repeticiones tocando las palmas por abajo de nuestros muslos, 3, venga chicos, 4, sienten cómo está haciendo efecto cada ejercicio, 5, venga, 15 más, venga, 6, lo están haciendo muy bien, háganlo lento, 7, venga, cuenta regresiva. 10. Muy bien. 9. Venga, chicos, con ganas. 8. Van muy bien. 7. 6. 5. Venga. 4. Muy bien. 3, 2 y una más, venga, 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 venga. 1, muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Venga, una más si quieren, no pasa nada. Y ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio, nos ponemos en plancha y hacemos bicicletas, recuerden. Venga, pierna hasta arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, 11, 12, 13, lento, 14, 15, aprieten, siente cómo todo está mejorando. 18, 19 y 20. Muy bien. Pasamos a otro ejercicio y movemos piernas como tijera. Venga, chicos, vamos a hacer tijeras. Y cuando yo les diga el cambio, nos podemos levantar y hacer 10 sentadillas hasta abajo. Venga, pero seguimos recostados en nuestros codos, haciendo tijerita. Venga, puede ser también bicicleta, como gusten llamarlo. Pero recuerden mantener la espalda recta. Y ahora sí, nos levantamos. Y 10 squats. 10. 9. Venga, ya casi terminamos. 8. 7, nos falta un minuto. 6, 5, 4, hasta abajo. 3, 2 y 1. Muy bien, venga, nos volvemos a poner en el tapete y hacemos el último set para despedirnos. Venga, codo y rodilla contraria, pierna sin tocar el tapete en posición de V. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Y recuerden que seguido de este, sin descanso, tocamos palma y pie. Venga, igual, sin bajar los pies, sin bajar la espalda. Venga, mantengan presionado ese abdomen, toda esa fuerza en el abdomen para que todo salga, chicos. Déjenlo salir, no se me pongan tímidos, no se me pongan como preocupados. Obviamente sí hay que hacer esta rutina cuando estemos solitos, de preferencia, obviamente. Pero venga chicos, sigan, sin pena. Y terminamos. Lo hicieron increíble, te felicito. Espero te haya funcionado. Haz este ejercicio cada que te sientas inflamada y verás resultados muy pronto.